por la intoxicación de 74 menores en un centro infantil del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Valledupar, la Procuraduría General de la Nación solicitó actuaciones en contra del operador de suministros de alimentación. La Procuraduría General de la Nación solicitó a la directora regional de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de la Regional Cesar, Esther Cristina Calle Guete, iniciar actuaciones en el contrato suscrito para la alimentación del Centro de Desarrollo Infantil Nació Mi Poesía, ubicado en el barrio Los Milagros de esta capital. La Regional Cesar, en busca de defender los derechos fundamentales sociales colectivos y así como los derechos de las minorías, requirió al ICBF que establezca con el contratista las responsabilidades y razones por las que los niños y niñas resultaron con afectaciones de salud como deshidratación y malestares estomacales. A su vez, el Ministerio Público ofició a los funcionarios del instituto para que lleven a cabo seguimientos constantes a las condiciones sanitarias básicas de los alimentos brindados en los diferentes centros de desarrollo infantil de la ciudad y así evitar que eventos como estos vuelvan a ocurrir. El organismo de control instó a conocer el funcionamiento del negocio jurídico, su viabilidad y para realizar las acciones legales y reglamentarias por el correcto funcionamiento del proyecto. Como se recordará, el pasado 29 de agosto, más de 70 niños del Centro de Desarrollo Infantil Nació Mi Poesía resultaron afectados por la intoxicación masiva, presuntamente por los alimentos ingeridos durante la jornada diaria y los cuales aparentemente estarían en mal estado. La Secretaría de Salud Local inició las investigaciones y ordenaron el cierre de la institución como medida preventiva. En este CDI son atendidos 160 menores de edad entre 1 y 5 años. Presuntamente los alimentos que consumieron los infantes fueron pasta de pollo, ensalada, jugo de banano y bienestarina. En la Clínica Médicos de Alta Complejidad del Caribe contamos con el servicio de imagenología, que está compuesto por una sala de radiografías, tanto convencionales como especializadas, y una sala de tomografía que cuenta con un tomógrafo de 128 cortes que nos permite realizar cualquier tipo de tomografías, tanto convencionales como especializadas, incluyendo todas las imágenes cardiovasculares. Gracias a la tecnología de nuestros equipos de ayuda diagnóstica como imagenología, podemos definir de una manera más eficaz los diagnósticos de los pacientes a través de imágenes radiológicas, tales como la radiografía, que hacemos estudios especializados como los colonporenemas, el tránsito intestinal, los esofagogramas, que le permiten al especialista definir con mayor prontitud el diagnóstico de nuestros pacientes. Al igual forma, el servicio de tomografía, que está especializado en estudios cardiovasculares que nos ayudan para la definición de pacientes en el servicio de hemodinamia y cardiología no invasiva. Hasta el momento llevamos múltiples cirugías entre pacientes adultos y pediátricos con un 90% de éxito intraoperatorio y posoperatorio. Esto nos permite ser más eficaces en la definición de nuestro tratamiento quirúrgico, ayudando a nuestros pacientes a mejorar su calidad de vida. Nos caracterizamos en brindar un servicio humanizado con un talento humano altamente calificado para brindar un excelente servicio a nuestros usuarios. Nuestros servicios están disponibles las 24 horas, tanto para nuestros pacientes hospitalizados como ambulatorios. Porque en el Grupo Clínica Médicos lo damos todo.